El extenista devenido empresario gastronómico junto a su socio Panchi Grimaldi en una sesión de fotos dentro de Casa Babel Pico Mónaco se reunió con las autoridades del departamento de Maldonado que ayer le notificaron el cese de actividades de Casa Babel, el emprendimiento gastronómico que el extenista montó junto con su socio Panchi Grimaldi en Manantiales. En un diálogo cordial y ameno, acordaron que para levantar la sanción que cae sobre el restobar los propietarios deberán presentar los descargos correspondientes. Se estima que antes del fin de semana la documentación será puesta a disposición de las autoridades que dispondrán la habilitación del local. Por el momento, la Intendencia le intimó el cierre inmediato hasta que presente los descargos por los reclamos de vecinos que denunciaron ruidos molestos y la celebración de un evento. Las autoridades le habían notificado, en primera instancia, sobre el malestar de los habitantes de una zona residencial por la organización de una fiesta en particular. La entrada del restaurante ubicado en manantiales, alejado de los principales polos gastronómicos de Punta del Este en caso de no presentar el descargo y de desatender la condena establecida por los funcionarios de la Dirección General de Higiene y Medio Ambiente, la sanción podría ser más severa. Sin embargo, de acuerdo a presunciones y a la buena voluntad de ambas partes, se presume que pronto llegarán a un acuerdo y la franquicia uruguaya de Casa Babel volverá a estar operativa. En el encuentro estuvieron Juan Pico Mónaco y el coordinador de la cartera Carlos Medina. Ahora se espera que los dueños del establecimiento presenten en forma escrita sus descargos. Según consta en actuación de los funcionarios de higiene y bromatología, la empresa gastronómica ha acatado la decisión de la intendencia en todos sus términos, apuntó en un comunicado la intendencia de Maldonado. La extensa escalera que lleva a la entrada del restaurante, en manantiales, fotos, Matías Oso. Casa Babel se inauguró para la temporada pasada. En la actual, recibió a varios famosos y el sábado pasado se celebró por adelantado el cumpleaños de Pampita, la novia de Pico. En el establecimiento trabajan cerca de 15 personas, entre ellas distinguidos chefs latinoamericanos. La casa matriz del restaurante está en Buenos Aires hace 10 años, en la intersección de Mendoza y Miñones, en el Bajo Belgrano. También hay otra casa Babel en Bariloche.